Actualmente, ya es posible hacerse un examen de COVID-19 en un laboratorio privado para saber si se está contagiado o no. Aquí, en los consultorios médicos Santa Lucía, al lado de la Fiscalía, funciona el laboratorio del doctor Víctor Hugo Astudillo. Nosotros, como laboratorio Astudillo, estamos desde finales del mes de mayo. Nos acreditamos mediante el Ministerio de Salud Pública, mediante ACES, que es el órgano rector de nuestro funcionamiento de local. Con pruebas rápidas. Aquí se están haciendo unas 100 pruebas por cada semana, nos informó. Nosotros reportamos semanalmente, los días miércoles, reportamos de toda la semana a ACES para un control epidemiológico. Más o menos estamos procesando de 80 a 100 muestras semanales de COVID-19. Ventajosamente, los costos han bajado para que mucha gente que aqueja de algún síntoma pueda optar por hacerse una prueba sin pérdida de tiempo. Bueno, los costos han variado desde el inicio de la pandemia, que nosotros estamos autorizados desde el finales de mes de mayo. Había un costo de 45 a 50 dólares. El costo de los reactivos que en ese tiempo eran muy caros porque eran muy pocos las marcas autorizadas con registro sanitario. En ese tiempo, cuando en el mes de mayo había entre 30 a 40 marcas autorizadas. Ahorita hay más de 350 marcas autorizadas con registro sanitario. Por ende, los costos han bajado. Ahora estamos cobrando a 30 dólares la prueba rápida y 45 las muestras por inmunofluorescencia. El doctor Víctor Hugo Astudillo, ¿hace pruebas rápidas o también las de inmunofluorescencia? Bueno, existe dos tipos de pruebas. La que mide el antígeno es la PCR, ¿no? La que comúnmente ya conocemos ahora por esta pandemia, que es la reacción en cadena de la polimerasa, la siglas en inglés, la que ella detecta el antígeno o un fragmento de la molécula de ARN del virus. Es una detección más temprana o más precoz. Y la detección por anticuerpos, que es la prueba rápida, y las pruebas por inmunofluorescencia o las pruebas por microELISA. Nosotros hacemos las dos modalidades, la prueba rápida y las pruebas por inmunofluorescencia. Para la efectividad de las pruebas rápidas hay que hacerlas en el momento oportuno, explicó. Las pruebas rápidas hay que tomar en cuenta y ser bien enfáticos. Yo he visto por las redes sociales, conversación entre amigos, incluso con familia, se han desmerecido un poco las pruebas rápidas porque dan muchos negativos, según los cuestionamientos de la misma ciudadanía. Pero hay que ser enfáticos en decir cómo saber tomar la muestra y en qué día. El día es fundamental la toma de muestra. Generalmente lo recomendable, según las normas técnicas, es al séptimo día de presentar los síntomas, se debe tomar la muestra para que tenga un 50% de confiabilidad. Cuando se toma al décimo día, da un porcentaje de 70% de confiabilidad y, por supuesto, cuando llega ya al tope, al 14 día, da una confiabilidad de un 100% de la prueba rápida. Gracias a las pruebas en laboratorios privados, se ha podido detectar más casos y por eso se debe que los números han subido en nuestro cantón, explicó. Sí, creo que en el cantón Morona, gracias a Dios, tenemos la facilidad, ¿no?, para los pacientes de optar bien por el servicio público, que están los centros de salud, los hospitales, etc. Y también los laboratorios privados, que aquí en el Cantón Morona contamos con mayor número y por ende el diagnóstico va a ser en mayor cantidad. Por eso los casos a nivel de la provincia del Cantón Morona lleva la delantera, si cabe el término, de los casos positivos por COVID-19. Para las pruebas no es necesario venir en ayunas, anticipó. Bueno, la toma de muestras es de la sangre venosa, es decir, se saca del antebrazo la toma de muestra de sangre, ¿no? Eso no necesita estar en ayunas, porque recordemos que son pruebas que miden el anticuerpo puede estar presente, estar o no estar desayunado o comido cualquier alimento, eso no interfiere en el estudio de este examen. Para cualquiera de las dos pruebas, el doctor Víctor Hugo Astudillo hizo la invitación correspondiente. Bueno, hago un llamado a toda la colectividad del Cantón Morona, incluso de la provincia, ¿no?, a que se acerque a cualquier laboratorio para que se proceda a veces por control para hacerse optar por cualquiera de las dos modalidades, la prueba rápida o la prueba por inmunofluorescencia. Recordemos que también hay pacientes asintomáticos, a veces pacientes que vienen por un certificado
por trabajo, pero da la casualidad, sobre todo por inmunofluorescencia, que aparece ya una carga viral. Nosotros, mediante este método, que es muy bueno, se mide la carga viral de cada paciente, incluso estando negativo, pero uno se puede diagnosticar que está en proceso la enfermedad. Por eso es indispensable cuando un paciente está sano, tiene que tener cero de carga viral. Pero cuando un paciente sale un resultado por inmunofluorescencia de 0.2 a 1 y es sospechoso o está en proceso del proceso de incubación del virus. Preferentemente, los pacientes deben hacerse la prueba después de una semana de síntomas, concluyó. Cualquier paciente, cualquier persona puede acercarse al laboratorio y pedir la prueba de su preferencia, prueba rápida o prueba cuantitativa, que lo estamos realizando ahora con mayor número, ¿no? Porque a uno se les explica las diferencias entre la prueba rápida y la prueba cuantitativa. Porque recordemos que la prueba rápida da solo positivo o negativo. Pese a que el paciente puede estar cursando la infección o la enfermedad, le sale negativo y el paciente va tranquilo a su casa. Y hay ese riesgo mayor del contagio al círculo íntimo, ¿no?, de cada paciente o de cada persona, dando unos resultados falsos negativos. Por eso es indispensable, por eso recalco, en la toma de muestra debe ser a partir del séptimo día de presentar síntomas. Nosotros tenemos una ventana aproximadamente de 3 a 5 días de que el paciente no presenta síntomas. Desde ese día hay que tomar referencia de 3 a 5 días desde que presenta los síntomas para la toma de muestras. Sumando el periodo de ventana y desde que presenta síntomas, tiene que ser al séptimo día para la toma ideal para el COVID-19. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago. Informativo digital de la provincia.